En 1789 comenzaba la Revolución Francesa, que terminaba con la monarquía de nuestros vecinos y abría un nuevo modelo de política en el mundo. Una vez terminada la limpieza en las plazas, los franceses establecían un nuevo parlamento, en el que los monárquicos y los conservadores de la época que apoyaban el antiguo régimen se sentaban siempre en el lado derecho y los liberales en el izquierdo. Un dato que podría ser totalmente insustancial de no ser porque este es el origen de lo que hoy conocemos como derecha e izquierda política. Y es que a pesar de esa frase que el 99% de la población ha pronunciado alguna vez en su vida, cambia el partido pero todos son iguales. En la teoría existen algunas diferencias. La derecha, por ejemplo, aboga por el sector privado, el color azul y los jerseys de punto. La izquierda, por el sector público, el color rojo y los fulares palestinos. Está claro, nena. La izquierda es más de huelgas generales, Carlos Marx y Joaquín Sabina. La derecha, de la JMJ, Milton Friedman y Russian Red. Obviamente todo esto son estereotipos, porque si atendemos a la realidad podemos observar que las diferencias son prácticamente imperceptibles. He elegido que en este momento crucial para la economía y para el futuro de España voy a tomar las decisiones que España necesite. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste. Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Pero no podemos desdeñar la importancia de la ideología en la actividad política, porque aunque en la práctica sean completamente inútiles, con algo habrá que rellenar los programas electorales.